Dos retos importantes están en el radar del atleta branserrano para el cierre de este 2019. Las victorias de los últimos fines de semana llenan de motivación al de la zona de Los Santos. A los objetivos de este fin de año, pues vienen carreras importantes. Por ahí vienen los relevos de San José Punta Arenas, viene la carrera de la Fuerza Pública en San José el 17 de noviembre. Pero los objetivos principales son el 24 de noviembre el Cerro Paraguas, que es una carrera importante. La verdad que es de las carreras importantes de montaña en Pérez de León. Y pues quiero ir a dar un buen espectáculo. Ganar el Cerro Paraguas e ir por un segundo título consecutivo en la carrera Luces del Valle son objetivos muy claros. Y intentar ganar la competencia. Creo que el Cerro Paraguas es una gran competencia y pues es parte de los objetivos que tenemos ahí. Y otro objetivo importante que es ya a fin de año y como para cerrar ya todas las competencias, pues la idea es ir a intentar obtener un bicampeonato en la carrera Luces del Valle. Es una carrera sumamente importante, el año pasado me fue muy bien. Para Luces del Valle, la calidad de los rivales es un aspecto que pone a trabajar fuerte a Abraham, quien ganó los 10K del reto Powerade el fin de semana anterior. Y bueno, espero poder revalidar el título y sé que van a venir buenos rivales, que la competencia va a estar reñida y eso es lo importante y lo interesante de estos retos, tratar de superarse e intentar mejorar. Y bueno, seguimos ahí intentando cuidarnos, tratando de seguir entrenando bien, ir por el camino que vamos para seguir obteniendo estos resultados tan buenos que han venido surgiendo. Abraham Serrano espera tener un buen cierre de año.